En los Estados Unidos, la Florida es la puerta de entrada y salida entre los Estados Unidos y América Latina. Por eso es que para el turismo ecuatoriano es muy importante. Los yates, los cruceros, los barcos en general son parte importantísima en el turismo en esta parte del mundo. Y por eso es que Ecuador ha escogido una embarcación para presentar lo que es nuestro país, lo que es amar la vida, los atractivos que tiene el Ecuador y lograr que cada vez más norteamericanos visiten nuestro país y aprendan a amar la vida. La dama veneciana levó anclas acogiendo uno de los eventos más importantes en Miami, que presentaba al Ecuador como uno de los destinos competitivos e ideales para practicar el denominado turismo consciente. En una cena show, los operadores turísticos, medios de comunicación, industria y empresarios estadounidenses tuvieron la oportunidad de conocer el mensaje de amor por la vida que nuestro país presentó en medio de una riqueza natural única en el mundo. Empresarios de importancia mundial residentes en Miami compartieron y disfrutaron de una velada en la cual el Ecuador mostró su gastronomía, gente, cultura y naturaleza a través de una nueva forma de ver el turismo. ¿Cómo llegar a nuestro país, recorrerlo y disfrutar al máximo de lo que ofrece su geografía en sus diversas regiones? Fueron los principales objetivos de este encuentro entre Ecuador y Estados Unidos. Lo mejor que tiene Ecuador es los colores, toda la diferencia, todo el arco iris de colores que somos. Les ha gustado muchísimo. Yo creo que la gente lo ha disfrutado mucho, se ha dado cuenta la maravilla que somos como país y la diversidad que tenemos, que creo que es lo más rico y lo más especial que hace al Ecuador lo que es. Pero además tienes un secreto de la cocina. ¿Sí? Lo dices al final siempre. Ah, eso siempre. Ah, sí. Que todo hecho está hecho con mucho amor ecuatoriano. Siempre lo digo. Pero el evento más importante en esta visita del Ecuador a la Florida se desarrolló en la hermosa Isla Marco. La cumbre anual de USTOA concentraba a los propietarios de empresas turísticas más importantes de Estados Unidos. La Asociación Profesional de Tour Operadores de Estados Unidos, USTOA, reúne a los más destacados representantes norteamericanos en el evento sobre turismo más grande de todos. La participación del Ecuador en el evento USTOA fue de enorme importancia, ya que permitió mostrar la diversidad del país bajo la marca Ecuador Love Life e incrementar el interés como destino ideal para una práctica turística sostenible. I thought it was excellent. It was a beautiful showcase of what Ecuador is all about. Loving life. There's nothing better than that. Seeing the Galapagos and seeing Ecuador in Quito and Guayaquil. It's a wonderful opportunity and we're happy to be here. Pocas son las oportunidades en donde un país, a través de un evento de la categoría de USTOA, puede mostrar su riqueza natural y cultural a un mercado local o mundial. Y para el Ecuador, los resultados no se hicieron esperar. Al concluir la cita, la USTOA seleccionó a nuestro país como destino turístico por descubrir para el año 2012, junto con China, la India y Vietnam. El Ecuador cautivó a extranjeros que aún no habían considerado a nuestro país como un potencial destino turístico. Y continúa haciéndolo con aquellos que jamás olvidarán su experiencia de haberlo conocido. And that's why I love Ecuador, because it's a place for adventure and authentic experience. So, muchísimas gracias, Ecuador. It was a great evening. Thank you. El amor en su plenitud y el comienzo de la vida en Tondolique,
¿Cómo puede uno ayudar, enseñar, compartir el momento sagrado de la unión de una pareja? Vamos a amar la vida, vamos a conocerla mejor y vamos a divertirnos y a interpretar la fiesta del amor en su plenitud total. Desde la ciudad de Ambato pasamos por Quizapincha y con excelente carretera hacia el occidente nos toma media hora llegar a Nueva Tondolique. Se recomienda llevar ropa abrigada y buenos zapatos para caminar. Desde estas tierras altas la vista de los Andes es sobrecogedora. Los campesinos, además de la agricultura, se dedican al pastoreo de ovejas y últimamente se han organizado para manejar un turismo comunitario que llevará a los visitantes por un antiguo sendero. Eustaquio, ¿qué historia tiene este sendero? La historia aquí tenemos es milenaria, que nuestros abuelos, tátaras abuelos, antes sacaban los productos litorales, como es el raspadura, guineo, todo lo que es producto desde el litoral, para mantener o sobrevivir con nuestra familia, sacaban por este sendero que une con Quizapincha, Ambatillo y Ambato. Desde acá transportaban productos serranos, sobre todo papas, habas, trigo y cebada. Este sendero nos adentra también a conocer el bosque andino. La palabra conservar es, yo creo, todos comprendemos, es dejar, no toparla. Conservamos este recurso importante, este petróleo que nosotros hemos llamado petróleo blanco, el agua. Por lo tanto, sin el agua no tenemos la vida, ni las personas, ni las plantas, ni los animales. Antes teníamos 200 hectáreas de bosque, actualmente tenemos ya casi 400 hectáreas de bosque. 100% hemos aumentado durante 20 años. Esto es algo importante, es un recurso natural netamente para la comunidad. Conocedores de su fauna y sobre todo de las propiedades medicinales y utilidad de los árboles, se han capacitado como guías naturalistas, apoyados con una apropiada señalética. Señores turistas, justo estamos debajo de un taita quichuar, que comprendemos, el taita es papá. Quichuar es un árbol nativo de la región andina que ustedes están percibiendo o viendo. Este arbolito tiene más de 100 años. Más debe ser, porque mi papi tiene 80 años y él dice que este árbol ya bebía, entonces aproximamos unos 200 años más. Por lo tanto, es la denominación taita, es padre, la herencia que ha dejado nuestros ancestros, y esto seguirá siendo herencia para nuestros hijos, nuestros nietos. Taita Quichuar, el árbol que acompaña el nacimiento y la muerte, con sus hojas se prepara una bebida que fortalece a las madres durante el embarazo y luego del alumbramiento. El bosque andino no solamente es belleza escénica incomparable. De su conservación depende una gran parte del agua dulce del mundo. Si estos campesinos no cuidaran sus fuentes de agua, las ciudades sencillamente no podrían subsistir. Nueva Tondolique es bendecida por la naturaleza. Están planificando para que sus aguas termales sean otro de los atractivos de su comunidad. Actualmente ya pueden ofrecer largas y cortas cabalgatas por el Quichuar Ñang, igualmente por la ceja de montaña y por el bosque andino. El trabajo de las mujeres no se limita al campo y hogar. Un grupo de tejedoras demuestra cuán creativas son con sus manos. Confeccionan bolsos y chigras con cabuya y lana que ellas mismas tiñen. Poner en valor sus costumbres es otra de sus fortalezas. Por ejemplo, el matrimonio debe cumplir con algunos ritos. Después del enamoramiento, que generalmente ocurre durante las largas horas de pastoreo o en las cosechas, los padres del novio, Pusacana, hacen el pedido de la mano de la novia, Huarmicana, llevándoles a los consuegros regalos y recibirán la bendición de los padres y los padrinos. Bendición a la cita, padrino.
Los invitados traen diferentes alimentos: maíz tostado, habas tostadas y cocinadas, papas con máchica, cuyes, y comparten entre todos la pamba mesa. Lo realmente curioso es que para el primer encuentro de amor, la pareja es escoltada por dos personajes varones, uno de ellos vestido de mujer, que entre bromas y reprimendas aconsejan a los recién casados. Los dejan en la cama nupcial y estarán a sus órdenes mientras se consume el matrimonio. Estos personajes se llaman rucos, se pintan la cara con harina y son como los viejos con experiencia. Pasada la luna de miel, pronto llegan las obligaciones. Los rucos enseñan a los recién casados cómo deben cultivar el huerto familiar. Luego se prende la fiesta con guitarra y tambor. Los niños participan con una recreación de la danza del Corpus Christi o Inti Raymi, fiesta del sol. Han llegado las cosechas y el final del ciclo agrícola. Los aruchicos bailan con zamarros y el diablo Uma con sus volteretas pone humor a la danza. En la comunidad de Nueva Tondolique está claro el carácter solar en sus celebraciones religiosas. Solo es luz emplumada el colibrí, luz con alas o mínima saeta, que las flores se lanzan una a otra al corazón de aroma y de rocío.